este momento estamos en la mitad del desarrollo del proyecto para el cual fue contratada la Universidad de Los Andes, que consiste en estudiar las alternativas de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Santa Marta y su distrito turístico para los próximos 50 años. Un horizonte bastante amplio con el fin de darles una mayor sostenibilidad a la alternativa o las alternativas definitivas que se escojan para ese abastecimiento. El proyecto sigue un ejercicio académico y científico bastante riguroso, lo cual a veces es difícil de explicar en pocas palabras y entender, pero voy a tratar de hacer ese resumen. En primer lugar, lo que hace un estudio de estos es ver qué ha sucedido en casos similares a nivel mundial. Es decir, se hace un estudio de lo que es el estado del arte en temas de abastecimiento de agua para ciudades similares a la ciudad de Santa Marta, con las mismas posibilidades turísticas, con el mismo ritmo de desarrollo. Por supuesto, también se estudia toda la información existente en estudios previos para la ciudad de Santa Marta y otros municipios del país. Es decir, hasta tratar de determinar con esa información todo el conocimiento que existe que pueda ser útil para ese proyecto. Esa primera etapa, obviamente, en ese ejercicio académico, se finalizó de acuerdo con el programa de trabajo. Fue el primer producto entregado tanto a Metroagua como a Mileter y a través de ellos pues, a toda la sociedad samaria. El segundo paso que se da es establecer cuáles son las necesidades de agua que va a tener quien actualmente Santa Marta en términos reales y también cuáles van a ser las necesidades de agua en términos futuros. Para eso, lo que hace uno es establecer cuál es la población de hoy en día en Santa Marta, lo cual es un ejercicio que toma como base primordial los censos anteriores. Desafortunadamente, para el caso colombiano, es un censo bastante lejano del año 2005. Se hace estudio de la información existente en diferentes entidades, pero particularmente en las empresas prestadoras de servicios, Metroagua, Electrocaribe, Energía Social, etcétera, etcétera, para establecer el número de hogares. Se utilizan encuestas que ya existen en el país, información del DANE, y para el caso de Santa Marta, muy importante información sobre la parte hotelera que se encuentra en diferentes fuentes, pero en particular hotel. Utilizando metodologías demográficas que hace la Facultad de Economía, se establece cuál es la población actual de Santa Marta. Con ese dato, se utilizan metodologías también demográficas apropiadas que están establecidas en diferentes reglamentos, como el reglamento técnico del sector agropecuario y saneamiento básico. Metodologías para proyectar la población y se hizo el ejercicio detallado nuevamente, un ejercicio bastante científico, de proyectar la población de Santa Marta a diferentes años a partir del 2014 hasta el año 2064, donde se cumplen los 50 años de, digamos, horizonte de estudio. Una vez ya se tiene la población, se tiene la industria, se tiene la parte comercial también, la parte hotelera, es decir, la población flotante. El siguiente paso es hacer un estudio de cuáles van a ser las necesidades sanitarias reales para una ciudad como Santa Marta. Una ciudad de nivel de movilidad del sistema alto, de acuerdo con el reglamento técnico, una ciudad en clima cálido, una ciudad turística. Se establecen las necesidades sanitarias y con esas necesidades sanitarias se puede estimar cuál es el caudal que se requiere en la fuente. Ese fue entonces, digamos, el segundo producto entregado también por el estudio de la Universidad de Los Andes hace aproximadamente un mes y medio, siguiendo detalladamente el programa de estudio. De acuerdo con el programa, faltarían cuatro productos adicionales que tienen que tener en cuenta, que se deben tener en cuenta para facilitar la demanda futura. Uno de ellos tiene que ver con los asuntos indígenas, hecho por
estudio, repito, se entregó la semana pasada. El otro estudio se entrega la semana pasada y que es el objeto de esta reunión de la mesa, es el análisis de las posibles alternativas de solución. Dentro de un ejercicio académico y de, siguiendo pues, estas metodologías científicas, lo que se hace es, dado que ya se tiene el contexto en términos de la densidad del agua, se contiene el contexto en términos de la parte geográfica y en este caso el contexto antropológico y arqueológico, se seleccionan las diferentes alternativas de abastecimiento de agua para Santa Marta. Bueno, lo primero que debería decir es que Santa Marta no tiene un problema de fuentes de agua. Los problemas de agua que existen hoy en día en Santa Marta obedecen al hecho de que en este momento hay un déficit de agua, pero en lo que tiene que ver en la infraestructura de agua, la infraestructura para traer, potabilizar, distribuir el agua, pero no un déficit de agua en las posibles fuentes. Se identificaron las posibles fuentes de agua, todas ellas son de alguna forma factibles, siete alternativas diferentes, factibles todas ellas, pero que de alguna manera había que priorizar para mirar cuál de estas fuentes o combinación de fuentes es la que se debe desarrollar para la ciudad de Santa Marta. Hoy presentamos esas siete posibles alternativas, presentamos una metodología inicial de evaluación de las alternativas. Esa metodología nuevamente sigue un método establecido, científico, para selección de alternativas en diferentes proyectos de ingeniería, pero que de todas maneras todas las alternativas deben ser socializadas, entendidas por la sociedad samaria, porque cada una de estas alternativas implica un plan de ruta diferente, en algunos casos ligeramente diferente, en otros casos más diferente, radicalmente diferente. ¿Qué es una hoja de ruta? Es establecer cuáles son los pasos que es necesario dar desde ya y en el futuro, repito, proyectado a esos 50 años, para, en primer lugar, acabar con el problema de déficit de oferta de agua que estoy en día, y en segundo lugar, lograr un abastecimiento confiable hacia el futuro. Las alternativas se presentaron cada una de ellas en el nivel de detalle. En este momento, las alternativas y su metodología de evaluación tiene que ser estudiada tanto por Intertel como por Metroagua, para que haya críticas, haya preguntas, haya decisiones sobre cuál de esa alternativa o esas alternativas se debe profundizar más. En este momento yo invitaría a toda la sociedad samaria a que empezara un poco a mirar esas conclusiones, pero sobre todo a trabajar de común acuerdo para solucionar el problema. Yo soy optimista en términos de lo que va a hacer Santa Marta. Soy optimista porque las fuentes de agua existen, combinaciones de ellas existen y hay suficiente recurso para solucionar el abastecimiento de agua para Santa Marta y su distrito turístico en los siguientes 50 años. Las dos partes del estudio que todavía faltan, el estudio debe terminar hacia el mes de marzo del año entrante. Por un lado es, además de las fuentes de agua, tenemos que planear cómo va a ser la redistribución de agua potable al interior de la ciudad hacia el sur. La ciudad va a crecer a un ritmo bastante grande, va a crecer en forma no uniforme, en el sentido de que va a haber zonas de la ciudad que van a tener densidades poblacionales mucho mayores, particularmente las zonas turísticas. Y la redistribución se debe preparar para esa nueva circunstancia, pero pensada inteligentemente.
mercado para una ciudad que debe vivir de sus playas, que debe vivir de su parte turística, el tema del agua residual, su recolección y su tratamiento, que es un tema bastante delicado. Entonces, parte de lo que va a ser el estudio de la Universidad de Los Andes es qué implicaciones se tiene sobre la infraestructura sanitaria existente el hecho de que tengamos nosotros un mayor caudal, un mayor aporte de aguas residuales a ese sistema. Y también trazar una hoja de ruta para las aguas residuales, digamos que de una forma mucho más preliminar de lo que se está haciendo en agua potable. Eso fue lo que hizo la Universidad de Los Andes hasta el día de hoy. Se está entonces haciendo entrega de 7 diferentes alternativas de abastecimiento y una metodología para evaluar o priorizar esas metodologías, que tiene que ser revisada detalladamente por Fineter, por Metroagua, por digamos, la ciudad de Santa Marta, para empezar entonces a detallar lo más pronto posible la alternativa que se debe empezar a diseñar y a construir en los próximos días. Yo creo que eso resume rápidamente lo que hicimos en la mesa de hoy. ¿Cuáles son las alternativas, las 7 alternativas que ustedes se pueden conocer? ¿Los nombres? No, digamos que las fuentes de agua que tiene Santa Marta, posibles, cada una con sus ventajas y desventajas, son, si lo miramos desde el norte, nordeste hacia el suroeste, son las siguientes. Uno podría pensar en el río Palomino, el río Don Diego, el río Uritaca, el río Huachaca, el río Mendiguaca, el río Piedras, y ya cambiamos hacia la vertiente de este lado, por supuesto el río Manzanares, su quebrada Tamacá, posteriormente el río Gaira, el río Toribio, el río Córdoba, y finalmente el río Magdalena. Por supuesto, también se considera la alternativa de desalinización. Tomar agua del mar para desalinizar. Caudal, la necesidad de agua que tendría la futura ciudad de Santa Marta, requiere que se combinen algunas de esas fuentes que acabo de mencionar. No todas, algunas. Entonces hay alternativas que combinan un par de ríos, hay alternativas que solo tienen un río. Por ejemplo, esa alternativa solo un río sería traer toda el agua del río Magdalena. O podría combinarse algunos de los ríos con desalinización, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta diferentes formas de evaluar, y en ese ejercicio el conjunto de profesionales que trabajan en el proyecto identificó 7 alternativas posibles, que son combinaciones de ellas, de esas fuentes, que se consideraron como aquellas más apropiadas. Hay un conjunto de 7 alternativas que son las que se consideran como más apropiadas, porque podría haber, de hecho hay otras, pero que se consideran menos apropiadas de acuerdo con los diferentes criterios que tienen en cuenta. Entonces se plantean las alternativas, la metodología de evaluación para priorizarlas, que es lo que se debe revisar para poder trazar finalmente la hoja de ruta. Eso es en lo que vamos hasta este momento. El proyecto de la Universidad de Los Andes, por supuesto, todavía continúa. Una respuesta mucho más definitiva se debe tener hacia finales del mes de febrero, que es cuando nosotros estaremos terminando esto. Dentro de esta metodología que ustedes entregan para escoger alguna de esas alternativas, ¿qué factores van a tener? Sí, me dicen que todos. Es bastante extenso el número de criterios para evaluar esas alternativas siguiendo esa metodología. Fueron 16 criterios diferentes. Hay de todo tipo, hay criterios técnicos, hay criterios sociales, hay criterios arqueológicos, hay criterios económicos, por supuesto, hay criterios de vulnerabilidad de la fuente, de la alternativa final, de la confiabilidad, qué tan confiable es, va a haber o no va a haber un efecto de cambio climático, acordemos que estamos viendo una proyección hasta 50 años,
Entonces estamos mirando qué es lo que más probablemente va a suceder con estas fuentes en ese futuro, teniendo en cuenta cambios climáticos. Uno, la metodología plantea una diferencia de criterios, una calificación de criterios, y con base en eso se seleccionaría la alternativa. Lo que quiere decir que el periodo es bastante largo. El periodo debe ser bastante largo. En general, el reglamento técnico del sector agroambiental de saneamiento básico exige que en el caso de ciudades con el nivel de complejidad del sistema de Santa Marta, para sistemas de abastecimiento agua potable, el periodo de diseño sea de 30 años. Lo que hicimos nosotros, como mínimo, lo que hicimos nosotros fue, por supuesto, extenderlo hasta 50 años, que fue lo que nos pidió Finteter. Pero me refiero el tiempo en que se va a demorar el estudio. Ah, el estudio. Sí. No, ya está. En febrero la Universidad de Los Andes entrega ya todo eso. Bueno, la idea es que se va a escoger una de esas 7 alternativas. ¿Cuál de esas 7 la universidad sugiere que es la más factible? En este momento estamos evaluándolas. Yo no me atrevería a afirmar algo en este momento. Está la metodología, vamos a seguir trabajando, por supuesto. En un par de meses va a estar la respuesta. Las 7 alternativas, como dije antes, son alternativas técnicamente viables, son alternativas socialmente viables, pero obviamente hay que escoger una, y ojalá escogerla sin ningún tipo de prejuicio. Eso es lo que permite esta metodología, y es seleccionar los criterios y de esa manera calificar cada una de las alternativas, y uno tiene cuál es la primera, cuál es la segunda alternativa que se debe desarrollar. En ese momento se pasa entonces a un proceso ya de diseño, de contratar unos diseños, posteriormente a eso contratar una construcción, y obviamente esto, como es una cosa a un horizonte a largo plazo, se va a hacer por supuesto por etapas. Hay que hacer una etapa primero, una etapa segunda, hasta que se vaya solucionando en primer lugar el problema del sanitario de Santa Marta, y en segundo lugar seguir creciendo con lo que se requiere para la ciudad. ¿En cuánto tiempo está estimado que la solución va a quedar ya efectiva? O sea, ¿en cuánto tiempo se estima que Santa Marta ya va a tener esa solución ya? Es variable dependiendo de la alternativa, pero lo primero que hay que decir es que realmente no es una alternativa. La población de cualquier ciudad va creciendo con el tiempo. En un horizonte de 50 años va creciendo, eso fue lo que se determinó. Por consiguiente, lo que hace uno es identificar nuestra alternativa, en qué momento del tiempo yo requiero una planta nueva o una construcción nueva o otro estilo. Y esa hoja de ruta es lo que se va a trazar con la alternativa definitiva. Todavía no sabemos, pero vamos a decir en qué momento debe entrar tal planta, en qué momento debe entrar tal otra, en qué momento se deben instalar los estudios, en qué momento se debe empezar la construcción, cuándo debe entregarse esa construcción, de tal manera que se tenga ya un desarrollo claro, y que debe estar pues obviamente concertado con e interiorizado por pues, toda la ciudadanía de Santa Marta. ¿Ustedes van a entregar? No solo las posibles fuentes de agua de abastecimiento, pero en sí específicamente, ¿cuáles son esas 7 alternativas? Ya las digo. Son combinaciones de ellas. Es decir, por ejemplo, una que consideramos es únicamente traer agua al Magdalena. Es la única que trae alternativa sola, pero es combinar las diferentes fuentes, teniendo en cuenta su caudal. Hicimos todo el estudio hidrológico, su caudal mínimo, respetando los caudales ecológicos que hay que dejar. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno va combinando en una forma lógica las diferentes fuentes que se pueden hacer, y dan 7 alternativas. Ustedes van a entrever una preocupación por el tema de aguas residuales. ¿Por qué tienen tanta preocupación por el tema de aguas residuales? ¿Puedes complementar tu pregunta? Sí. Porque yo quería preguntar sobre eso mismo. Tienen dos tópicos que no han acabado de estudiar, que quedaron en plazo de esta marcha, y curiosamente ambos tienen que ver con la planificación de la ciudad. ¿Por dónde va a ir un acueducto si planeación municipal no ha acabado un foro que nos muestra a nosotros cuál es el desarrollo real de la ciudad? Y alcanzaría. Y pasa exactamente lo mismo con el
totalmente innecesaria entre la administración municipal y la empresa prestadora por encima de la necesidad de la gente que tiene que soportar el mal olor. Entonces, no ve la población de Santa Marta interesada en nosotros, que estos dos puntos que faltan son críticos para señor, entender hacia dónde va cualquier decisión del orden municipal. Sí estoy de acuerdo con su pregunta y por esa razón, desde el momento en que contratan a la Universidad de Los Andes, se incluyen esos dos aspectos. ¿Sí? Quiero decir es que todo el mundo está preocupado exactamente por lo que está preocupado. Con términos de la red de distribución, pues una... uno obviamente lo que hace es que parte de la red de distribución actual y lo que hay que hacer es entenderla en su funcionamiento muy bien, entender qué se puede mejorar, y hay tecnologías ya a nivel mundial para saber en qué casos es necesario reforzar, utilizo la palabra reforzar, la cantidad de agua que llega a alguna zona de la ciudad. Entonces uno ahí colocaría alguna tubería. Y en otros casos es lo contrario, y en Santa Marta ocurre eso. Es obvio que si yo desarrollo un sistema de agua con los caudales necesarios, y perdón que voy a ser muy técnico en esta respuesta, los caudales necesarios para abastecer una zona turística, pensemos entonces en la zona de Pozos Colorados y tratemos de imaginarnos la zona de Pozos Colorados dentro de 20 años, teniendo en cuenta lo que era Pozos Colorados hace 20 años. Si uno diseña la red de distribución para los caudales picos en esa zona, esa red de distribución va a operaría muy mal cuando la zona esté vacía, es decir, en baja temporada. Habría problemas en ese abastecimiento con bajas velocidades, etcétera, etcétera. Funcionaría muy bien en época de temporada alta. Para evitar esos problemas, entonces hay forma de planear muy bien la red. En ese caso, se requerirían válvulas para cerrar tuberías, cómo se cierran esas tuberías, cómo compenso para que de una forma inteligente la red de distribución opere para esas dos condiciones extremas. Entiendo su preocupación con el desarrollo de la ciudad, pero parte de lo que uno utilizaría es tratar de construir la red, sobre todo en su parte matriz, en su parte más importante, las vías y corredores que ya hoy en día existen y que uno sabe que van a ser vías que van a tener una duración bastante alta. Eso es precisamente lo que se hace. Con respecto al agua residual, aquí lo que se está haciendo es adelantándose al problema. ¿Y adelantándose por qué? Porque el abastecimiento de agua va a ir creciendo con el tiempo. Y entonces también le da tiempo a Santa Marta, a la ciudad, a la alcaldía, de planear muy bien cómo es el sistema de alcantarillado, dada unas premisas que va a dar la respuesta. Luego, en esas dos partes nos estamos adelantando al problema. Creo que se contesta su pregunta también. Sí. Bueno, Juan, muchas gracias. Se habla acerca de que ha estado a espaldas de la cuenta clínica aquí. Bueno, yo tengo que manifestar que lamento mucho que el alcalde de la ciudad no se haya hecho presente en la reunión. La manera como se convocó la reunión fue la misma para todos los que sí asistieron. De hecho, mi papel en la mesa de concertación no ha sido otro que poder convocar a una sola instancia a todos los que de una u otra manera tiene que ver con el grave problema de abastecimiento de agua que tiene la ciudad de Santa Marta. Esta es la tercera vez que se reúne esta mesa y a las dos reuniones anteriores el señor alcalde sí asistió. Tengo que rechazar de manera categórica el tinte politiquero que él en el pasquito y comunicó hoy le quiso dar a esta reunión, porque no lo podemos aceptar. Aquí no hay protagonismos políticos de ninguna naturaleza. Por el contrario, aquí estamos sentados para trabajar como nos corresponde,
para resolver un problema que viene de hace mucho tiempo y que llegó la hora de que le pongamos el frente y que trabajemos unidos para resolverlo. Porque cualquiera de las alternativas que se escoja va a requerir de grandes esfuerzos financieros para que eso se lleve a cabo de acuerdo a la hoja de ruta que va a dar la Universidad de los Andes. Yo lamento mucho los términos en los cuales el señor alcalde quiso descalificar sin soporte alguno, porque el correo fue enviado desde mi oficina a todas las entidades, confirmada además por una de sus asesoras. Eso es muy importante que esté claro, el recibido de la convocatoria desde la semana anterior. Así que la mesa hoy lamenta profundamente la ausencia del señor alcalde porque quiso desconocer una realidad, y es que aquí hay una mesa de concertación en la cual no estamos haciendo otra cosa que buscar y ayudar a que la implementación de la solución que va a plantear la Universidad de los Andes, que no tiene ningún interés de carácter político en este tema, pueda ser ejecutada lo más rápido posible. El doctor Juan nos lo dijo en la reunión, entre más nos demoremos en iniciar la ejecución de la solución, pues más se nos va a alargar el problema. Si nos demoramos un año más, la solución se corre un año más. Si nos demoramos 3 años en ejecutarla, pues se nos va a correr 3 años. Así que aquí la invitación no es otra que decirle al señor alcalde que aquí vinimos fue a trabajar. Esta es nuestra obligación. Yo en esta mesa no he hablado, como él lo quiere decir, en las elecciones del próximo año. Eso no está en la mesa y no va a estar, porque sencillamente nosotros aquí tenemos una responsabilidad con la comunidad de Santa Marta, con el pueblo de Santa Marta, y lo que queremos evitar es que nos vuelva a pasar lo que nos pasó este año, en una crisis tan seria como la que vivió la ciudad a mediados de año. Así que yo, en nombre de la mesa, lo que hago es invitar al alcalde a que más bien venga a la mesa, como lo hizo las 2 oportunidades anteriores, y que sigamos trabajando esperando la reunión del mes de febrero o marzo, donde se va a entregar la solución definitiva al problema de agua. Yo no voy a entrar en discusión con el señor alcalde, pero sí debemos lamentar la ausencia, que no demuestra otra cosa que un desdén frente a este tipo de ejercicios que buscan es definir cuál es la alternativa que más le conviene a la ciudad de Santa Marta. Nosotros tenemos el compromiso del señor presidente de la República con la ciudad de Santa Marta de aportar los recursos para ejecutar lo que va a ser la solución definitiva al suministro de agua, al plan maestro de acueducto y alcantarillado y a su ejecución. Así que mi responsabilidad no puede ser otra desde el Congreso que hacer que ese compromiso se cumpla con nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Precisamente para eso es esta mesa de trabajo, para que podamos impulsar esta reunión. Vamos a hacer, como la señora viceministra se excusó y el ministro porque tenían consejo de gobierno, vamos a hacer esta misma reunión en la ciudad de Bogotá con la presencia del gobierno nacional para ir hablando de la cuantificación de los recursos que se requieren y con base en eso plantearle a Santa Marta que sus fuerzas vivas, que están los gremios, la gobernación, las entidades que tienen que ver con el sector de agua potable y una entidad que nos da todas las garantías de seriedad y de la ejecución técnica de esto, como es la Universidad de los Andes. Así que estamos trabajando. Muchas gracias a todos. La unidad de parque y la corporación y todo.